Poucher educativos, es posible que alguno de ustedes lo haya recibido. Recordemos que el gobierno de la nación asiste a muchas familias que tienen a sus hijos en escuelas privadas. Claro, tiene que ser... Eh, en el caso de escuelas privadas que tengan subvención estatal, no cualquier escuela uh -huh. eh, privada. Y la novedad es que el Gobierno Nacional ha decidido extender este beneficio hasta fin de año. Les vamos a contar cuánto y quiénes van a seguir cobrando, porque es solo para aquellos que ya están anotados en el beneficio. El Gobierno Nacional anunció la prórroga del programa Vouchers Educativos. Beneficio destinado a familias con hijos en colegios privados, que implica el 50% de la cuota de la institución, con un tope mensual de 27.198 pesos por hijo. Más de 800.000 estudiantes recibieron la ayuda económica en el mes de julio, por lo que se confirmó a través del boletín oficial la extensión del programa hasta diciembre de este año, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a las familias. Se estima que en la provincia de Mendoza unos 70.000 estudiantes podrían volver a solicitar el beneficio. ¿Quiénes pueden acceder al voucher? Alumnos de colegios privados de nivel inicial, primario y secundario, familias con ingresos menores a 7 veces el salario mínimo vital y móvil pactado en 1.419.600 pesos y los estudiantes que asistan a escuelas con cuotas inferiores a 54.396 pesos. Para postularse hay que entrar a la página voucherseducativos.educacion.gov.ar y llenar el formulario. Bueno, allí la decisión de prorrogar, ¿eh? de prolongar del gobierno de la nación estos vouchers que ya vienen recibiendo, es decir, los que lo vienen recibiendo no tienen que hacer nada porque lo van a seguir recibiendo y no hasta fin de año. Claro, y recordemos que no es la totalidad de la cuota, ¿no? Porque por ahí alguno no. al principio se había confundido y creía claro. que era toda la cuota. No, esa hasta no, es, el 50%. Es hasta el 50%, pero digo, importante esto de que no es que se abre una nueva uh -huh. inscripción. Los que lo venían recibiendo van a seguir recibiéndolo de igual manera hasta fin de año. Bien, allí está entonces esta posibilidad.